todo bajo control. Sebastián Yatra comparte su preparación para el host de Premios Juventud. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Hace un par de semanas atrás, se confirmaría que el cantante colombiano de 22 años se presentará el próximo 22 de julio, exactamente el día de mañana, en los esperados Premios Juventud, para ser host con Chiqui Rivera y la modelo mexicana Alejandra Espinosa. Con toda la emoción del mundo, Sebastián Yatra se alista para la noche del día de mañana, para ser el conductor y host de los Premios Juventud Edición 2021, gala que premia lo mejor del entretenimiento en Latinoamérica. Y es que en la misma participan celebridades de todo tipo. Por su parte, Sebastián Yatra, a través de redes sociales, sobre todo en Instagram Stories, compartiría junto con sus coanfitrionas, la cantante Chiqui Rivera y la modelo Alejandra Espinosa, cómo se preparaban para esta gran noche que se dará el día de mañana. A través de las stories, Sebastián Yatra publicará una serie de videos cortos sobre el escenario donde se llevará a cabo la premiación en cuestión. Miami, Florida, llegamos. Se le tan solo en uno de los estados que publicaría. Para minutos después, los tres anfitriones se mostrarán estudiando los textos en mano del libreto de su respectiva conducción. Y en un primer momento, se le escucha decir al cantante colombiano: aquí estamos con las chicas, preparando qué vamos a decir. A lo cual a su mano derecha se encontraba Alejandra Espinosa, mencionando: todo bajo control. Y es que Alejandra Espinosa lleva conduciendo la premiación Premios Juventud desde el año 2015. Al saber todo esto, Chiqui Rivera le exclamaría en forma de broma: ¡ay, todo bajo control para Alejandra! Sí, en referencia a la vasta experiencia que tiene la modelo para presentar la edición 2021 de estos grandes premios. Muy diferente a lo que tiene Sebastián Yatra y Chiquis. Finalmente, el colombiano dejó en suspenso lo que sucederá la noche de mañana, pues aseguró que había algunas cosas que estaban fuera del libreto todavía, y además iba a decir una que otra cosa que estaba fuera del propio libreto, que quería compartir con todo el público en cuestión, desatando más de una teoría, pues algunos fanáticos indican que anunciaría un nuevo tema en estos Premios Juventud 2021, aunque esto simplemente es un rumor. Yo me voy a salir del guión, tengo un par de cosas que quiero decir a todo el mundo, aseguraría el cantante en el video. Y es que sería hace un par de días atrás que la cuenta de Premios Juventud confirmaría que Chiqui Rivera acompañaría a Sebastián Yatra y Alejandra Espinosa como host de los Premios Juventud de Edición 2021. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del evento. The Queen, Chiquis, también será nuestra host en Premios Juventud, mencionaría la publicación en cuestión. Por su parte, con Sebastián Yatra, se anunciaría de la siguiente manera: Sebastián Yatra será uno de los anfitriones de la noche de Premios Juventud. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué crees que sean las cosas que Sebastián Yatra quiere decir fuera del propio guión que le dieron para Premios Juventud 2021? Déjame tus teorías aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, como así también suscribirte a este canal y compartirlo con cada amigo tuyo. Yo soy Carto, y nos vemos hasta un siguiente video. Adiós.